media sirve, pero a ver quién sirve primero. ¿Quién va a empezar sirviendo? ¿Tú? ¿Quieres? Derecha, ¿no? Thank you.
Buenos días, bienvenidos a Padel View, bienvenidos a este campeonato de Europa que se está celebrando en Marbella. Les habla Javi Peña, está conmigo como siempre el jugador profesional Mati Marina. Hola. Buenas, Javi, Mati. ¿Qué tal? Aquí estamos. Bueno, vamos a ver un partido del Open femenino. Este campeonato de Europa se divide en un campeonato de selecciones que se juega en horario de tarde y por la mañana se juega un torneo Open por parejas en el que esos jugadores que conforman las diferentes selecciones nacionales juegan entre ellos y aparte, bueno, es inscripción libre para apuntarse otro tipo de jugadores, siempre de la misma nacionalidad. Vamos a disfrutar un partido entre las españolas Carla Serrano y Claudia Fernández y las jugadoras italianas Erika Zanchetta y Carolina Petrelli. Mati, vamos a ver cómo sale el partido y hace un día espectacular. Sí, sí, se presenta un día muy interesante aquí con estos 16avos, primer partido de 16avos femenino, pareja italiana. Las jugadoras españolas las conocemos un poquito más, las italianas no tenemos la oportunidad de verlas. A ver cómo responden en pista. Después, a continuación de este partido prácticamente, ahora también tendremos un partido del cuadro Open masculino, que será Javi Ruiz y Uri Botello contra Calle Kutson y Dani Windahl, los suecos. Bueno, comienza el partido. Al servicio Claudia Fernández, 15-0. Juega de derecha Claudia Fernández, de revés Carla Serrano y por la pareja italiana de derecha Erika Zanchetta y de revés Carolina Petrelli. Bueno, 30-0 para la dupla española. Esa bola se queda en la red de volea de revés de Erika. 40-0. Erika es su segunda participación con la selección italiana. Ya fue subcampeona de Europa en el anterior europeo. Qué buen revés a dos manos de Carolina Petrelli, que es su primera participación con Italia en un campeonato de Europa. Ambas jugadoras del combinado italiano. Sí. Ha sido mala, se quedaron ahí paradas Claudia y Carla. Bueno, 40-30. Muy buen saque. Qué bien. Primera bola de oro, primer juego. Sí, y hemos pasado de un 40-0 a bola de oro. Buen saque. Bueno, vaya restazo que ha hecho Carolina. Vaya puntito de tensión para un punto de oro. En el primer juego del partido. Esa bola, esa chiquita de Carolina se queda en la red. Consiguen Claudia y Carla, la pareja española, ganar este primer juego y no sin apuros, Mati. Sí, sí, primer juego parecía que iba cómodo con el 40-0, pero bien Carolina, ¿no? La jugadora italiana de revés con paciencia y aguantando, jugando inteligente con la bandeja, con la volea y bueno, primer juego que se anotan las españolas. Gran saque. Muy buen saque. Sí, otro buen saque.
30-0. Y ahí llega, no llega Claudia. Estuvo a punto de llegar la jovencísima jugadora madrileña, Claudia Fernández, que es cadete. Bueno, juegan este juego con mucha autoridad Petrelli y Zancheta, que consiguen el saque con autoridad, 1-1. Bueno, se ve el partido de momento igualado, ¿eh, Mati? Sí, sí, muy igualado. Han jugado un gran juego al saque, muchos primeros y sin perder la posición ahí. Como lifta la bola, la jugadora italiana. Sí. Tiene pinta que viene del tenis, ¿no? Sí, las dos jugadoras han jugado al tenis. Sobre todo Erika ha jugado más a nivel profesional. Qué bien. Qué buena bola de Carla Serrano. Carla Serrano, la actual 144 de World Padel Tour. Qué buen revés. Muy bien, 30-0, Claudia Fernández, que es cadete de primer año, tiene 15 añitos y es la número 110 del ranking World Padel Tour. Esa bola se le marcha un poquito fuera. ...30-15... Vaya saque, buenísimo el saque a la línea central de Carla, 40-15. Llegó, muy bien, llegó Claudia Fernández, la benjamina del partido, para cerrar este tercer juego, 2-1 arriba para la pareja española Carla Serrano y Claudia Fernández. Y hacemos la primera pausa y volvemos en un minutito. To live, just to feel you're alive. New CUPRA Fermenta e-hybrid. Bienvenidos de nuevo a Padel View. Recuerden que en www.padelview.tv pueden ver este mismo partido también narrado en inglés y encontrar muchísimo contenido del mundo del pádel y mucho de este campeonato de Europa, con entrevistas, con programas diarios y con muchas más sorpresas. Incluso si se registran antes del domingo, entran en un sorteo. Así que
no duden en registrarse en www.padelview.tv, donde veremos diariamente 5 partidos. Ayer tuvimos 5 partidos, hoy emitimos otros 5 partidos. Y así toda la semana. Por la mañana los partidos Open, por la tarde selecciones. 15:30. A servicio Erika Zancheta. Qué bien. Muy bien pegado. Bien por parte de Erika, 30 iguales. Fíjate, de fondo le daba muy listado, ¿no? De derecha a su todo le da muy listado, sin embargo de remate le daba muy plano. No le da ese efecto. Qué bien cambiado. Muy bien. Como vio que se adelantaba la jugadora española y cambió el plano a la reja. Sí, sí, de momento muy igualado el partido, ¿eh? No veo yo a una pareja que domine, que vaya a dominar el partido. Ese resto de Carla se queda en la red 2-2. Sí, se apuró un poquito Carla al golpear, dio unos pasitos hacia adelante casi a la vez que golpeaba la bola y no impactó bien. Al servicio Claudia Fernández. Claudia Fernández, la actual número 4 del ranking español cadete. Campeona del TIC Premium 2. Qué buena esa figurita. Qué bien. La verdad que parecía que iba a pegar fuerte, sí, por sí, eso sí. Carla se adelantó, pero muy bien. Cómo cambió el golpe Carolina Petrelli al final. Qué buen resto. Muy bueno. Bien, muy bien Carolina otra vez. Estamos viendo en este torneo, bueno, ya lo hemos hablado, de muchas selecciones y países nuevos que están apareciendo. También extenistas, ¿no? Que tanto jugadoras como jugadores. Y cómo se notan en esos extenistas que a lo mejor no tienen tanto pádel, pero que saben competir, ¿no? Y se agarran y son inteligentes para jugar las bolas, ¿no? Sobre todo los puntos importantes, ¿no? Qué difícil es entrenar eso, ¿no? De jugar bien los puntos importantes. Y el haber competido a tenis, eso ya viene de serie. Bueno, esa bola de Carolina se marcha un poquito fuera. Hace un pelín de viento, un pelín de aire, pero mucho calor. Ahí le dio ese efecto ahí Carla, ese efecto lateral. Qué bien dio ese pasito Carla hacia adelante con esa volea de derecha paralela. Que no puede levantar Erika. Treinta iguales. Molestaba la bola ahí, tiene que repetir. Sí. La selección italiana es muy potente, Mati. La selección italiana, en mi opinión, casi peleando con Francia. La segunda más fuerte, ¿no? Pues sí. España la clarísima favorita, pero después de España, quizá Italia y Francia se van a jugar ese segundo y tercer puesto. 40-30, qué bien sacado, cómo sacó a la T, y la verdad que no tuvo nada de rebote después de pared de fondo. 3-2 arriba para Claudia Fernández y Carla Serrano en este inicio de primer set. Padel View,
una nueva emoción. Disfruta el pádel con directos, diferidos, entrevistas y mucho más. Siente el pádel en tus manos. Regístrate en padelview.tv. Esa bola se marcha de Carolina Petrelli. 0-15. Muy buen intercambio de golpes. Al servicio la jugadora italiana. Uf. Y ahí Carla. Muy bien. Pego paralelo, dio en el cuerpo a Arica. Me estaba comentando Marcela Ferrari, la seleccionadora italiana, que bueno, que no son jugadoras que jueguen habitualmente juntas. De hecho, ambas comparten lado de juego, son las dos jugadoras de revés normalmente. Y bueno, se han tenido que adaptar, pues bueno, a las condiciones. Sí. Combinado nacional, vienen 8 jugadoras en el torneo. Por equipo, cada eliminatoria juegan 6, se juega al mejor de 3 partidos. Y ahí, bueno, pues en cada eliminatoria 2 suplentes. Entre esas 8 jugadoras o jugadores, se forman entre ellos las parejas para jugar este Open. Se le marchó ahí en el punto anterior a Claudia una volea. Que había dado bien el paso, la había leído bien, pero se le marchó larga. Y 30 iguales aquí. Muy bueno el revés a dos manos de Carolina Petrelli, ¿eh? ¿Y esa? Buenísima. Buenísima. Además la dejó caer muchísimo, ¿verdad? Sí, sí. Esperó hasta el final para esconder el tiro. Y la verdad que la tiró muy rápida. Para lo baja que la cogió, le salió perfecto. Y salvan este juego que se les había puesto 0-30. Sí, sí, 3-3. Partido de momento muy igualado. Recordar que se juega con bola de oro. De hecho, ya en el primer juego tuvieron que salvar una bola de oro Carla y Claudia. Defendiendo bien ahí Erika, ¿eh? Muy bien. ¡Uf! Muy bien, Claudia, muy rápido. Joder, ahí. Claudia apretando, ¿eh? Para un lado y para otro. Sí. Buenísimo. Ahí pidió disculpas porque la bola le fue al cuerpo a Carolina. 15-0. Y ahí se saque que le gusta hacer a Carla, ¿eh? Ya la ha hecho varias veces, se saque a la T. Lástima. Sí,
Sí, Claudio se adelanta mucho a interceptar la bola pegada a la red, ¿no? Van dos veces que falla la bola, pero las había leído bien. Luego no consigue impactar bien, pero la idea estaba bien. Mara. Sí, sí. Segundo servicio. Qué bien. Bien esa bajada a los pies de Claudia, que apretó esa bandeja a la subida de Erika. Fantástica, porque bueno, le fue prácticamente al tobillo. Sí, sí, muy bien. Le avisó a la compañera que subía la jugadora italiana y jugó una víbora muy buena a los pies. 4-3 para Carla Serrano y Claudia Fernández. Volvemos en un minutito. To live, we don't need to share stories or make art or place bids. You don't need to drive, you don't need it to live, just to feel you're alive. New Cupra Formentor e-hybrid. ...0-15. Uf, qué buen ángulo había abierto de Claudia. Muy bien pegado. Bien, Erika. La pegada de potencia de Erika. 15 iguales. Qué buena. Misma jugada de antes. Sí. De nuevo esa pegada plana de potencia de Erika, que se la trae muy alta a su campo. 30-15 para la dupla italiana. Bien ese resto, con intención alto. Muy bueno ese globo. Se le quedó ahí pegado a la pared fondo ese globo a Carolina Petrelli. 30 iguales. Otra pegada. Uy, parecía que había llegado Claudia, pero no. No llegó finalmente. Sí, quizás ahí era más fácil de derecha. Se puso de revés y más difícil ahí posicionada así controlar la bola. Qué bien. Olé. Qué buena bola. Qué buen engaño hizo ahí Erika. Y es 4 iguales. Muy igualado el partido, ¿eh? Solo hemos tenido la oportunidad esa de la bola de oro y un 0-30 que tuvieron las jugadoras españolas, pero manteniendo ambas parejas bien su saque. Esa bola se queda a la red, a esa chiquita por el medio. Sí, no era fácil porque la bola venía muy lenta y le quiso quitar más velocidad aún y no pudo controlarla bien para aflojarla. Uy.
ahí ese globo de Claudia, intentando tirarlo por el hombro izquierdo de la jugadora de derecha. 15 iguales. Bueno, estamos en los momentos importantes, Mati. 4-4. 15 iguales. Y con punto de oro que pone aún más presión al sacador siempre. ¿Has visto cómo se movía Erika a la hora antes de que sacara Claudia? Bien, ahí esa volea derecha paralela. 30-15. Tiene muy buen saque, Claudia. Llevan varios puntos que consigue gratis con el saque. Bueno, por eso quizá empezó sacando el partido, ¿no? Es la jugadora que antes saca de la pareja. Normalmente saca siempre el que mejor saque tiene. Sí, yo nunca saco el primero. A mí no me gusta sacar el primero tampoco. Qué bien. Qué bien. Carla, ¿cómo caminó hacia adelante? ¿Cómo consiguió meter esa bola en los pies de Carolina y cómo caminó para finalizar el punto? Y de momento ningún break. 5-4, primer set. Para la pareja española. Uf, parecía que se iba esa bola de Erika y finalmente entró. 15-0 al servicio Carolina Petrelli. Iguales. Qué bien. Sí. Duelo de voleas. Qué bien, las cuatro. Uf, sí, la levantó Claudia. Esa ya no puede. Bueno, 30-15. Segundo servicio ahora para Carolina. Qué buena volea. Qué buena volea ahí al rincón. Con efecto. A la lateral fondo se muere esa bola. Buenísima. 15-40. Perdón, 40-15. Muy bien. Bueno, cada pareja ganando su servicio y nos plantamos en el 5 iguales sin ningún break y con todo por decidir. Al servicio Carla Serrano. Bien. Bien la pegada de Carla Serrano ahora paralela. Tocó en el cuerpo de Erika. Sí, ahí está teniendo problemas Carolina para restar de derecha.
Y ahí lo están leyendo bien Claudia y Carla, le están sacando mucho a la derecha, porque luego el revés lo hace muy bien a dos manos. Sí, están cometiendo ahí errores con, sí, con sí, el sí. resto, ¿no? Entró, muy bueno, vaya punto que se jugó Erika, cruzándose toda la pista y sacando esa bola por cuatro. Muy bien. Bueno, ahora sí que pasó ese resto de derecha de Carolina. Carla ahí se quejaba un poco, que quizá tocó la cinta. 30 iguales. Vaya momentito, Mati. 5-5, 30 iguales. Clave. Qué bien se mete ahí la jugadora italiana. Sí, 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 cómo van hacia adelante. Bien, ahí bien, Claudia. Claudia. Es lo que decía un poco antes, ¿no? Que camina muy bien hacia adelante. No había podido conectar bien en los puntos anteriores, que había fallado la volea, pero aquí acertó. Ahí hemos visto de nuevo ese revés a dos manos de Carolina. Muy punto potente. De oro. Bueno, saca Carla Serrano, resta Erika Zanqueta en este punto de oro. Sí, buenísimo el saque de nuevo de Carla Serrano y de nuevo a la T. No puede controlar el resto Erika y esto es 6-5 arriba para Claudia Fernández y Carla Serrano. Hacemos la última pausa del primer set. Padel View, una nueva emoción. Disfruta el pádel con directos, diferidos, entrevistas y mucho más. Siente el pádel en tus manos. Regístrate en padelview.tv. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bits. You don't need to drive. You don't need it to live, just to feel you're alive. New Cupra Fermenta, e-hybrid. Primer juego de este, primer punto de este duodécimo juego. Buenísimo el lobo de Carolina. ¡Guay! ¡Qué bien! Claudia Fernández, vaya bajada de pared paralela que se tiró. Buenísimo. Sí. ¿Y en qué momento? Sangre de hielo. ¡Qué bien! Y esa bola, después de tocar la reja, sale fuera de la pista. Por 3 metros, 15 iguales. Segundo servicio. Bueno, de momento todo parece que vamos a llegar al tiebreak. A ver si Carla y Claudia lo pueden evitar. De nuevo el choque de voleas. La levantó Claudia. Y muy bien Erika. Cómo cambió la dirección finalmente. Cómo la jugó al ángulo en vez de jugarla por el medio. 40-15. Buenísimo el saque a la T. Y qué bien la pegada de Erika, que se está mostrando durante todo el set muy contundente con el remate. 6-6 tiebreak en este primer set. Al servicio Claudia Fernández. Máxima igualdad. Qué bien. Qué bien apretando Claudia. Muy bien Carla ahí repitiendo dirección sobre Erika, que estaba descolocada. Ahí no se atrevió ahí Carla a pegarle.
qué bien salió de atrás Erika. Uf, esa bola no la puede levantar Claudia. Y el primer punto de este tiebreak que cae del lado italiano. Había quedado un poquito mal colocada Carla, ¿no? Ahí en la volea. Y supo aprovecharlo Carolina. Muy bien las jugadoras italianas, ¿eh? Sí, sí, sí. Al servicio ahora Carolina Petrelli. Qué bien ese globo rápido. Uf, qué buena. Sigue. Qué bien esa contrapared. Qué bien esa contrapared de Carla en el último instante. La única opción que le quedaba ya para salvar esa bola. Sí, llegó muy exigida y consiguió salvarla con la contra. Y el posterior remate que se quedó en la red de Carolina Petrelli. Un iguales. Esa bola de Erika que se marcha fuera. 2-1. Mini break para la pareja española. ¡Oh! ¡Qué buena bola! ¡Qué calidad! Le venía con el efecto de las dos manos y le ayudó una dejada, pero ¡qué calidad! Buenísimo. 3-1. Muy bien, Carla. Sí, ya se han quejado alguna jugadora ahí de ese bote en ese lado de la pista. Ahí esa derecha listadísima, de Erika. Bien, Claudia. Bien cambiado y con la volea, sí, de derecha paralela. No se lo esperaba porque la jugadora italiana estaba dando un pasito hacia el centro y la cambió muy bien por el paralelo. Bueno. Cogen ventaja Claudia y Carla, 4-1 arriba en este tiebreak del primer set. Bien, Claudia apretando. Qué bien salió ahí Erika. Fíjate cómo se ponen en la línea de saque, en la línea central de saque, Erika, para coger las bolas del medio. Ese remate por tres no sale, la bola sigue en juego. Qué bien, Claudia. Qué bien, Claudia, tirando esa volea de derecha a la reja. Dio en el pico. Y esto es 5-1, cambio de lado. Muy bien, 5 puntos seguidos, empezaron abajo y... y tiene el marcador encarrilado. ...5-1... para la pareja española. Muy bien ahí en este momento culmen del primer set. De momento las jugadoras españolas. Qué bien, Claudia. Muy buen resto, sí. Ahí esa bola se le marcha fuera. Estaba a punto de decir, Claudia, increíble, con 15 años, la sangre fría que está teniendo en el tiebreak. Pero bueno, falló antes que yo lo dijera. Segundo servicio. Ahí vemos de nuevo ese revés a dos manos buenísimo de Carolina. Muy bien entrado. Qué bien. Otra vez leyendo ahí, adelantándose. Muy bien las cuatro. Vaya punto. Qué bien. Vaya puntazo.
que han jugado las cuatro jugadoras. Vaya ese último revés a dos manos de bote pronto que se sacó Carolina, buenísimo. Sí, sí, sí. Que yo creo que Claudia no se lo esperaba. O sea, la verdad que sacó una bola impresionante. Y solo les queda un mini break, ¿eh? 5-3. Y segundo servicio para Claudia. Qué buena. Sale mucho. Ayudó muy bien Carolina. Pero ya se quedó en mitad de pista. 6-3 y son tres bolas de set para Carla y Claudia. Al servicio Carolina Petrelli. Segundo servicio. Esa bola pasa después de tocar la cinta. Se queda. Muy bien. Sí, ahí se quedó otra vez mal parada Carolina, sí. Se quedó en mitad de pista. Su compañera retrocedió y ya no. Y ahí al final no pudo levantar esa bola. Y se hacen con el primer set Carla Serrano y Claudia Fernández 7-6. Máxima igualdad, Mati. Sin duda, sin duda. Tiebreak justo porque llegaron ganando bien su servicio ambas. Solo muy pocas oportunidades de break hubo. Ahí podemos ver las estadísticas muy igualadas. Mira, solo dos winners de diferencia por parte de la pareja española. Y errores no forzados prácticamente iguales, solo uno más de la italiana. 100% de efectividad ambas en los smash. Y bueno, esos dos puntos de oro, ¿no?, que tuvo la pareja italiana y que no pudieron aprovechar. Sí. Porque fueron ambos al resto de la pareja italiana. O sea que podían haber roto. Pero muy bien Claudia y Carla que lo solventaron con muy buenos saques. Sí, podría haber caído de cualquier lado, pero es verdad que jugaron mejor el tiebreak la pareja española y que se llevan este primer set. 7-6 arriba para Claudia Fernández y Carla Serrano. Volvemos en un minutito. Arranca este segundo set con el servicio de Erika Zanqueta, 15-0. Qué buena. Buenísimo ese revés a dos manos de Claudia, paralelo en la dirección más complicada, pero que le salió perfecto, 15 iguales. Mucho desparpajo de Claudia Fernández, que con 15 añitos está jugando su primer campeonato de Europa absoluto. Y haciéndolo muy bien. ¡Guau! ¡Wow, vaya bola! ¡Qué bueno! Uf, ¡ay, lástima que se fue! Casi se saca esa bola. Ahí por la espalda Carla, con ese muñecazo. Lástima que se le marchó a la pared de fondo por poquito. Buenísima bola. Bolón que metió Carla Serrano. 30 iguales. Primer saque. ¿No?
Ahí está la jugadora italiana reclamándole algo a al juez árbitro. El árbitro canta primer servicio de nuevo. Uf, la levantó Carla, parecía imposible prácticamente y la levantó. Bien, Claudia hacia adelante. Las jugadoras italianas juegan muy firme ahí, bloquean muy bien en la red. Esa bola que se tiró Carolina paralela, que se quede en la cinta, Mati. Y son las dos primeras bolas de break que tienen en el partido Carla y Claudia. Sí, en el primero no habían tenido ninguna, habían tenido dos bolas de oro las jugadoras italianas y primeras para la pareja española. Qué bien. Y esa bola se marcha. Muy bien apretado. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿eh? Y las italianas juegan muy bien, ¿eh? O sea, las italianas no le pierden la cara y son muy competitivas. Sí, sí, sí. Punto de oro. Resta Carla. Qué bien, Claudia. Qué bien, Claudia. Qué bien, Claudia. Para conseguir el primer break del partido en este inicio de segundo set. Muy bien. Como tiró esa derecha paralela. Desarboló por completo a Carolina Petrelli y luego caminó para cerrar el punto con esa pegada por 4. Sí, se dice caminar, yo digo caminar, pero lo rápido que llegó a la red. Sí. Muy, muy bien. 7-6, 1-0 y saque para la dupla española Claudia Fernández y Carla Serrano. Segundo servicio. Qué bien. Bueno, ahora que se están desmelenando, Claudia y Carla. Se han soltado bastante después de ese primer set igualadísimo. Sí, sí, mucho más sueltas, más en los tiros se nota que se han quitado un poquito, ¿no?, esa presión y jugando más libres. Adelantándose a la compañera la jugada de la otra y muy bien aprovechando cada tiro. Buenísima esa viborita de Claudia Fernández, buenísima ahí a pared lateral. Y estaba con los dos pies prácticamente en el cuadro de la compañera. Sí, sí, o sea, súper complicado ese golpe, no hacerlo de ángulo. Derecha, sí. Muy bien. Uf. Se la tiró, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaba con confianza, se le quedó esa volea de revés baja y se tiró ahí esa delicatessen. Por poquito, en la cinta. 30-15. Ahí, el revés a dos manos de Carolina Petrelli, que viene muy fuerte. Y ahora esa bandejita de Carla, ese error no forzado. 30 iguales. Bueno, la pegada no fue del todo buena de Carla, no. Pero sí es verdad que descolocó por completo a Carolina, que no pudo contraatacar bien, solo la metió. Y muy bien Claudia ahí aguantando en la volea y no retrocediendo, encontrando el espacio libre. 40-30. Qué bien. Muy bien cambiado. Qué buena bola. Esa bola de Carla. Qué buena es esa bola al medio. Siempre se lo digo a los alumnos, ¿no? Esa bola suavita
que bote que no llega a la pared de fondo y que no es nada fácil de hacer. Muy bien, Carla. 2-0. Esa bola de Erika se marcha fuera. Un poquito apuradas ahora las italianas, que ven cómo se le está empezando a escapar el partido. Sí. Con las de opciones que están teniendo. Pues además están jugando bien. Sí, 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 muy bien. Me ha sorprendido mucho el nivel. Hicieron un gran primer set. Es más, tuvieron, quitando el tiebreak, tuvieron más oportunidades durante el set. Y ahora están un poquito más apuradas, ¿no? Sí, están ahí jugando un poquito más a ver lo que sale. 0-30. Qué bien. Muy bien las cuatro otra vez, muy bien las cuatro, muy bien jugado las cuatro, muy bien. Bien Carolina ahí. Sí, sí, cómo les gusta ahí el choque de voleas. Qué bien, Carla. Lo había hecho muy bien Carla, ¿eh? Quizá ahí no la acompañó Claudia, que no vio la jugada de la compañera. Y también muy bien Carolina Petrilli cerrando el espacio. 30 iguales. Qué bien, qué buena ayuda de Erika. Muy bien, sí. Bueno. Ay, se cayó, sí. Qué pena. Sí, se quedó parada un poquito antes de tiempo y luego quiso rectificar y ya no pudo. No leyó bien ese efecto que llevaba la bala de Carla. 30-40 y son otras dos bolas de break Mati en este tercer juego. Qué bueno, qué resto buenísimo de Carla. Qué bueno. Además lo dio cortadito ahí, con toda la intención del mundo. Buenísimo, y cómo caminaba otra vez Claudia, cómo lee la jugada. Pero... Y muy bien Claudia, efectivamente, como tú dices, yendo a cerrar el espacio. No hizo falta porque el resto fue buenísimo ganador, pero muy bien las dos. 3-0 arriba para la dupla española en este segundo set. Volvemos enseguida. Padel View, una nueva emoción. Disfruta el pádel con directos, diferidos, entrevistas y mucho más. Siente el pádel en tus manos. Regístrate en padelview.tv. Se reanuda este partido del cuadro Open femenino de este campeonato de Europa, espectacular campeonato de Europa, récord de participación con más de 400 deportistas que se dan cita en Marbella,
con 18 selecciones masculinas, 13 femeninas. La verdad que un marco incomparable, un nivelazo, y que podemos estar seguir en Padel View, en www.padelview.tv. Pueden seguir todas las jornadas y todos los partidos completamente gratis, solamente hay que registrarse en la página. Además entrarán en el sorteo si se registran antes de este domingo de material deportivo, donde podrán disfrutar de 5 partidos al día, de entrevistas exclusivas, entrevistas con todos los campeones de cada partido y con muchos contenidos, como un programa diario y resúmenes de toda la jornada. Bueno, Claudia y Carla, que se han quitado ese peso de encima del primer set y ahora van como un tiro. Van volando, sí. 3-0, 30-0. Le gusta hacer mucho ahí esa bandejita al medio, ¿eh? Sí, sí, por eso esa, Carla. La hace mucho. Y ahí de nuevo tiró la chiquita y fueron al choque. Aguantó muy bien ahí Erika. 30-15. Segundo servicio. Recordar que después de este partido tendremos un partido del cuadro masculino, Mati. Un gran partido, ¿eh? Daniel Windahl, Kalle Knutsson, pareja sueca, contra Uri Botello y Javi Ruiz, pareja española. Los sí. jugadores suecos están jugando a un gran nivel, ¿no? Están jugando las pre-previas y previas de World Padel Tour. Sí. Y bueno, podemos decir la exclusiva, ¿no? Que juegas con... Sin duda, sí, sí, la puedes comentar. Nuestro comentarista Mati Marina jugará con Dani Windahl. En el próximo torneo, sí. Con el jugador sueco que veremos en el siguiente partido, jugará en el próximo World Padel Tour de Valencia. Ahí nos veremos, Javi. Buen globo ahí de Carolina. Ahí intentando manejar arriba y abajo ahora a Carla. Qué bien, Carla. Qué bien aguantó. 40-30. Bola, dos bolas de 4-0 en el segundo set. Buenísimo el lobo. Esa bola de Carolina Petrelli que se queda en la red y es 4-0 arriba en el segundo para Carla Serrano y Claudia Fernández. Bien pegado por Erika, primer remate que le permiten hacer Carla y Claudia a Erika en este segundo set. Que pueden ver este y todos los partidos que se van a emitir en este campeonato de Europa y pueden verlo todas las veces que quieran. Si no lo pueden seguir en directo, pueden seguirlo bajo demanda en nuestro canal de www.padelview.tv de este campeonato de Europa y del que hicimos ya hace dos semanas en este mismo escenario el campeonato de España sub-23. Que ganaron un tal Arturo Coello y Javi Garrido, Mati. Sí, sí, hicieron un torneazo, pudimos verlo aquí en Padel View toda la semana pasada. Y en chicas ganaron Bea Fernández y Bea Caldera, tampoco es poca cosa. No se quedaron cortas tampoco, con el nivel. Esa bola se marcha fuera de Carla, 30 bueno. iguales. Bueno, vamos a ver si las italianas son capaces de... Sí, se vinieron un poquito abajo, ¿no? Sí, a ver si son capaces de levantar un poquito la cabeza y agarrarse a este segundo set, que de momento ganan con autoridad Carla y Claudia. Uf.
Lástima ese revés a dos manos de Claudia, que se marcha fuera. Al lateral 40-30. Buenísimo el lobo. Qué bien caminó Claudia. Muy bien ahí el choque. Y muy bien Claudia, ¿eh? Claudia, la verdad es que cuando entra en juego se nota que pasan cosas. Le gusta contragolpear desde el fondo, ¿eh? Ir al choque de atrás hacia adelante y lo hace muy bien. Bueno, punto de oro. Otra bola de set, de break, perdón, que salvan muy bien a Erika y Carolina, que se hacen con el primer juego a su favor en este segundo set, que dominan 4-1 arriba Carla Serrano y Claudia Fernández. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. You don't need to drive. You don't need it to live, just to feel you're alive. New Cupra Fermenta e-hybrid. Sexto juego de este segundo set, al servicio Claudia Fernández. Qué bien Carolina, como dio ese pasito adelante con esa volea de revés paralela, buenísima. Encontró el espacio libre. Muy bien ahí Carla, jugando ese remate listadito a los pies de Carolina Petrelli, que le subió a la volea. Perfecto, 15 iguales. Qué bueno, buen revés sí, sí, sí. Tiene, sí, buenísimo. ¿Y ese globito? Perfecto. Bien. Está jugando ahora, está pasando más el partido ahora por Carla. Están jugando un poquito más a ella. Esa bola de Claudia que se marcha fuera. 15-30. Sí, recuperaron aquí las jugadoras italianas un poquito, ¿no? El volumen y el nivel del primer set, ¿no? Llevan un jueguito y medio otra vez con buenas sensaciones. ...15-30. Qué bien. Muy bien. Otra vez Claudia ahí anticipándose, cruzándose, cortando la jugada y entrando muy bien con la volea al revés. Sí, Carolina ahí le intentó jugar a los pies a Carla, pero muy bien ahí Claudia, como leyó la jugada, se anticipó. Ayudando a la compañera. 30 iguales. Esa bola de Carla se marcha directamente fuera. Ojo, Mati, porque estos son dos bolas de break.
Sí, sí, como veníamos comentando, otra vez están entrando en ritmo otra vez, han recuperado ese bajón, ¿no?, que tuvieron después de perder el primer set. Y otra vez haciendo sufrir a la pareja española. Y ahí se marcha. Bueno, de un 4-0 y con muchísima autoridad que estaban ganando Claudia y Carla, pasamos a un 4-2 y saque para la dupla italiana. Hay partido. Sí, sí. No, no se quieren ir todavía la pareja italiana. Y la verdad que el partido ahora, anímicamente, a ver cómo responden Carla y Claudia. Muy buen punto. Bueno, punto larguísimo. Y muy bien, Claudia ahí, ese globo de Erika se quedó muy cortito. Sí, Erika no supo ahí, se quedó corto, se quedó ahí a media salida, que sigue, ¿no? Y jugó muy bien la víbora a los pies, Claudia. Gran punto a las 4 ahora. Qué bien, Claudia. Muy bien, Claudia, está haciendo mucho daño. Sí, Claudia, la verdad que cada vez que la toca, tiene unos tiros buenísimos y nota que hace daño. 0-30. Bueno, y ahora un regalo de Erika Franqueta, que de primeras falla esa víbora a la pared de fondo, y 0-40, 4 bolas de break. Qué bien, Claudia, de nuevo. Un angulito de Erika. ¡Uf! Ay, qué lástima. Qué buen punto. Era ver quién la levantaba, ¿no? ¿Quién no la levantaba? Y lo que hablamos siempre, ¿no? Si juegas por el medio es más difícil que te abran el ángulo, ¿no? Como lo ha pasado ahora a Claudia. Y ahí de revés era complicado encontrar el ángulo. 15-40. Sigue siendo bola de break. Qué bien. Llega Erika. Qué buena. Sí, es muy buena. Sí, 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 sí. ¡Qué buena! Qué bien, Claudia. Claudia Fernández, vaya bajada de pared de revés que se tiró ahí paralela. Buenísimo. Que era complicadísimo encontrar ese espacio ahí y lo consiguió. Buah, buenísima esa bola de Claudia Fernández, que consiguen el contrabreak para volver a dejar las cosas en sus sitios. 5-2 arriba para Carla Serrano, Claudia Fernández. Veremos si es la última pausa. Al servicio Carla Serrano para intentar cerrar el partido. 7-6-5-2. Muy buena bola de Claudia. Tirando ahí a la reja. Bueno, 15-0. Esa bola de
Carolina se queda directamente en la red. 30-0. Uf, pasó esa bola de Carolina. Uy, qué buena bola de Carla Serrano. 40-0 y 3 bolas de partido para la pareja española en este campeonato de Europa por parejas. Se marcha segundo servicio para Carla Serrano. Bueno, un poquito de fortuna ahí en ese resto de Carolina Petrilli, que tocó la cinta. Sigue siendo bola de partido. Les quedan 3 más. Uf, entró esa bola. Bueno, ahí Claudia se la jugó, no le salió. Salvan otra bola más la pareja italiana. A ver si la tercera va a la vencida de Carla Serrano y Claudia Fernández. 40-30. Ahora sí, ese revés a 2 manos en el resto de Carolina Petrilli, que se queda en la red. Juego, set y partido para Carla Serrano, Claudia Fernández, que vencen 7-6 y 6-2 a esta pareja competitiva de italianas, Erika Zanchetta y Carolina Petrilli. Mati. Sin duda, muy competitiva la pareja italiana, muy buen nivel, sobre todo en el primer set y en esa parte del segundo que recuperaron el break. Muy buen nivel la pareja italiana. El primer set estuvo muy igualado, es más, tuvieron 2 bolitas de break ahí, 2 bolitas de oro que no pudieron consumar. Y el segundo sí que es verdad que la pareja española impuso más su ritmo, ¿no? Se vio que les vino bien ese primer set y se soltaron más. Ahí podemos ver el resumen de este set, las estadísticas. El doble de winners, ¿no? Por parte de Carla y Claudia. Y errores no forzados un poquito más parecido. En este segundo set sí que yo creo hubo una clara superioridad de la pareja española, pero muy orgullosas tienen que estar las italianas porque han rendido un gran nivel. Bueno, pues sin más, vamos a pasar a la entrevista con las campeonas. Recuerden, solamente en www.padelview.tv, donde se puede seguir pues las impresiones de los campeones de cada partido, entrevistas exclusivas y contenidos especiales de este campeonato de Europa, además de un programa especial cada día con el resumen de la jornada y por supuesto los comentarios en español o en inglés de cada partido. Un saludo.
¿Pero etiquetas o no? ¿Vais del Barça hoy? Hey. ¿La última? Vale, lo mismo que esta mañana, pero hoy hay cambios 9 y 11. ¿Se puede salir? Se puede salir en el poste. El poste es la única pista que tiene poste. Cambio de bolas 9 y 11. Porque el duro es cross. Buenos días y bienvenidos a este Open CUPRA Campeonato de Europa de Padel en el cuadro masculino, ronda de octavos. El partido se va a disputar entre los siguientes jugadores. A la izquierda de la silla, estando Andrade, el señor Carlos. Al revés, el señor Daniel Wyndham. A la derecha de la silla, restando al drive, el señor Uri Botella. De la derecha. Y restando al revés, el señor Javier Ruiz. El partido se jugará mejor de 13, con un ataque que todos ellos son necesarios. El cambio ahora se producirá en la secuencia de 9 y 11 juegos. La pareja Wyndham. Van al sorteo y elegido resta. Por favor, manténganse en silencio, recuerden apaguen los silencios en sus móviles. Si van a utilizar fotografías, desconecten el flash. Aprovechen el descanso de los jugadores para entrar y salir del recinto, recordando que a la finalización del primer juego de cada set no hay descanso. Gracias.
Hola de nuevo, bienvenidos a Padel View. Bienvenidos a un nuevo partido de este Campeonato de Europa por parejas. En esta ocasión en categoría masculina. Partidazo que vamos a ver. Les habla Javi Peña, me acompaña como siempre el jugador profesional Mati Marina. Muy buenos días, Mati. Hola Javi, ¿qué tal? Tenemos un partido muy interesante por delante. Partido muy bueno, con los número 8 del mundo, del World Padel Tour, ni más ni menos. Javi Ruiz y Uri Botello, los españoles, que juegan contra una pareja sueca que se está haciendo un nombre poquito a poco también en el World Padel Tour. Jugadores habituales del mejor circuito del mundo. Calle Kutson, el 150 y Danny Windahl el 144 del ranking World Padel Tour. Sí, están compitiendo cada vez más en el circuito, están subiendo mucho el nivel cada año. Son dos jugadores que en Suecia compiten mucho, juegan muchos torneos y están a un gran nivel, juegan a un gran nivel. El ranking no quiere decir ni mucho menos que tengan un nivel bajo, sino que son dos grandes jugadores, tienen muy buena, van conociendo el pádel, tácticamente juegan cada vez mejor y tienen muy muy buenos tiros. Danny Windahl le pega muy bien de smash, volea muy bien, así que obviamente es la pareja favorita Javi Uri sin duda, pero podemos ver un partido interesante porque tienen muy buenos tiros los jugadores suecos. Lo que comentábamos, ¿no?, ayer, que los franceses juegan muy bien. Lo que pasa es claro que medirlos contra Paquito Navarro, contra Juan Martín Díaz, Javi Rico, Javi Ruiz, o sea, no es real, ¿no? O sea, los jugadores franceses juegan muy, muy, muy bien, pero claro, si les enfrentas contra, pues, los mejores de los mejores, pues claro, ahí parece que juegan menos, pero no es así, juegan increíblemente bien. Y pasa un poco parecido hoy, ¿no? Calle Kutson y Danny Windahl juegan muy, muy bien. Lo están demostrando prácticamente en cada torneo. Bueno, vamos a ver hoy, porque claro, es que juegan contra la pareja 8 del mundo. Claro, ayer lo vimos en el España-Francia. Los jugadores franceses deben tener un ranking similar a Daniel y Carl en el World Padel Tour, pero vimos que el partido fue muy competido y muy interesante. Tres tiebreaks vimos. No, bueno, dos. Dos, y el último 6-4 de Paquito, ¿verdad? Pero los segundos sets fueron muy igualados, un partido muy reñido en el que se veía que los jugadores franceses tenían tiros para hacer daño. Sí, sí. Vamos a ver también cómo se adaptan a la pista. Esta preciosa pista central instalada en el centro comercial La Cañada, en Marbella, que sin duda se ha convertido en la ciudad mundial del pádel en este mes. Con la celebración del campeonato World Padel Tour, con el campeonato de España sub-23, con el campeonato de Andalucía de menores y ahora este campeonato de Europa por parejas, que estamos disfrutando por las mañanas, y de selecciones, que estamos disfrutando por la tarde, y todo que se ve en Padel View, en www.padelview.tv. registrarse completamente gratis y pueden tener acceso a multitud de contenido, a entrevistas a los campeones de cada partido, a entrevistas con otras jugadores y entrenadores de otras selecciones, con un programa diario y por supuesto con la narración de estos mismos partidos que estamos viendo en inglés. Todo en www.padelview.tv y completamente gratis. Lo único que hay que hacer es registrarse, y además si te registras de aquí al domingo entras en un sorteo. Bueno, comienza el partido. Sí, sí, llegó Danny Windahl. Qué bien. Bueno, primer punto bueno, Mati. Ya se puede ver, como decíamos, que los jugadores suecos tienen muy buenos tiros y mucha decisión en sus golpes y que han salido a jugar sueltos y a buscar el partido. Bueno, al servicio Javi Ruiz, 0-15. Restando de revés Danny Windahl. Y restando de derecha Carl Kutson.
Hoy quizás no hace, hace más viento que ayer, no hace tanto calor, pero la bola va a salir igual mucho, pienso yo. Muy bien la pegada de Javier Ruiz. Intentó el resto, ¿no? Carl Cudson con intención, ¿no? De tirarlo sobre el hombro izquierdo de Javier Ruiz. Aunque se le quedó un poquito corto y caminó muy bien Javier Ruiz para cerrar ese tiro. 30-15. Buenísimo. Muy bueno, Dani, ahí. Sí, buenísimo ese globo rápido. Bueno, vaya duelo de voleas. Qué bien, Javi. Lo comentábamos ayer, ¿no? Javi, lo rápido que es ahí de manos en la volea y cómo te cambian las direcciones. Muy bien. 40-15. Se marcha fuera esa bola de Uri. 40-30. Y ahí se fue al choque calle Cudson, aunque Uri ahí le ganó ese choque. 1-0 arriba el primer juego del partido para la pareja española Javi Ruiz y Uri Botello. Estamos jugando ahora mismo en categoría Open por parejas. Calle Cudson, que habla un perfecto español. En Granada, ¿no? Estuvo viviendo en Granada. De hecho, coincidió con Javi Ruiz. Javi Ruiz también granadino. Javi Ruiz ahora ha cambiado de residencia a Málaga. Uri Botella, melillense, afincado en Madrid. Y bueno, la verdad que Suecia quizás sea el país donde más ha crecido en los últimos años el pádel, tanto por nivel como sobre todo en infraestructura. Unos clubes, unas instalaciones realmente increíbles y una fiebre total el pádel en Suecia. Muy bien la pegada de Carl Cudson. Sí, Uri suele jugar mucho resto de globo de primeras. Va a intentar ir calibrando un poquito el viento y la pista para ir tirando los globos. Que son muy altos los suecos, ¿eh? Sí. Carl Cudson, si no está en 1,90, poco le falta. 15 iguales. Vamos a ver este juego, el primer juego en el que saca la pareja sueca. Hace bastante viento ahora, bastante aire. ¿Cómo le cantó Calle que se iba fuera esa bola, eh? Por si acaso, ¿eh? Le pegó un grito que... Esa bola también se marcha fuera. Chocaron ahí Javi Ruiz y Uri las palas en el medio. Guare. 40-15, segundo servicio, falta de pie. Dice que la pelota le botó dentro del cuadro de saque. La pelota tiene que botar siempre en el saque por detrás de la línea, antes de que el sacador efectúe. Vaya Uri. Bolón de Uri Botello, impresionante. La volea de Dani era inmejorable. Pero vaya, vamos, se rieron, ¿eh? Los jugadores suecos se rieron porque la bola que metió Uri Botello girando ahí y contra la pared lateral, buenísima. Y ahí llega Uri y la saca. Sí. No, siguió. Parecía que se marchaba, pero entró, se quedó dentro. ¡Guau! ¡Qué buena bola! Qué buena bola de Dani Windal, vaya compañero que te buscaste para Valencia, como Mati. Sí. Decir que
aquí el señor que está en los comentarios al lado mía, Mati Marina, quien no lo conozca, jugador profesional de pádel, bueno, que solo lleva dos semifinales ya de World Padel Tour encima, y que el próximo torneo de World Padel Tour de Valencia jugará precisamente con el jugador sueco que vemos restando en el revés, con Dani Windahl. Sí, tengo que perfeccionar un poquito mi inglés para entenderlo mejor, pero impresionante la jugada de Dani, cómo cambió el ritmo ahí. Y no es fácil pillarlo a Javi ahí mal parado. 1-1. Y bueno, me encanta que estén los cuatro jugadores encendidos, ¿eh? Sí. Que haya partido. ¿Sigue? Sí, le dio. La tocó muy bien. Esa bola ya de Dani Windahl se queda en la red. 15-0. Javi Ruiz y Uri Botello, que jugaron ayer con compañeros diferentes con la selección española. A ambos los pudimos ver aquí en Padel View. Se puede ver ese partido todas las veces que seguirá repetidos, bajo demanda. Jugó Javi Ruiz con Juan Martín Díaz y Uri Botello con Momo González. 15 iguales en este tercer juego. Muy bien el lobo. Aquí bien calle. Globazo. Se marcha. Sí, se marcha y muy lejos. Lo que hablamos un poquito del viento. Cuando tiro ese globo alto, alto, se nota mucho más. Sí, yo creo que Javi y Uri van a intentar buscarle un poquito más el globo sobre Carl. Dani yo creo que maneja un poquito mejor el smash, le pega un poquito más y maneja el smash a la reja. Y Kale desde la derecha, que también es un poquito más difícil pegarle, pega un poquito más plano y no le va a subir tanto desde tan atrás. Esa baja de pared de Uri, que se queda en la red. 30 iguales. Sí, muy fácil ahí Dani con el globo de resto al primer saque de Uri, muy buen globo. Recordar que se juega con punto de oro este campeonato de Europa, tanto en parejas como en selecciones. Qué bien. Sigue. No, vaya. Uy, entró también. Oh, vaya punto accidentado, Mati. muy bueno, sí. Sí, dio en la reja, dio arriba en la parte superior de la reja y le vino a Javi ahí. Sí, Javi podría quizás haber hecho algo más ahí con esa. Bueno, pero yo creo que ni se la esperaba. 30-40, dos bolas de break para la pareja sueca. Esa bola de Cal, que se marcha directamente fuera. Punto de oro al servicio Uri Botello, al resto Dani Windahl. Muy bien. Uf. Uri ahí vio que venía Carl y no se movió la posición, muy firme, y volvió muy bien hacia abajo ahí a los pies. Ahí la verdad que Carl Curtson fue a la guerra, ¿eh? A la guerra con un tenedor, ¿eh? 2-1 arriba para Javi Ruiz y Uri Botello en este comienzo de primer set. Hacemos la primera pausa y volvemos enseguida. Padel View, una nueva emoción. Disfruta el pádel con directos, diferidos, entrevistas y mucho más. Siente el pádel en tus manos. Regístrate en padelview.tv.
servicio, por favor. Estamos en este campeonato de Europa por selecciones, viendo ahora el campeonato por parejas, el Open, que enfrenta a esta pareja española número 8 del mundo, Javier Ruiz y Uri Botello, contra los suecos Carl Knutsson y Dani Windahl. Qué bien. Muy bien, muy bien. Han empezado los dos muy valientes, muy, muy decididos. En el juego anterior, dos bolas de break. Carla salió a buscar, estuvo bien, jugó valiente, no le salió, pero están jugando con intención los tiros. Qué bien. Muy bien, Javi. ¿15 iguales? Bien el amago, y qué bien Javi, que lo leyó. Se le fue a Uri. Sí, lástima esa volea de revés de Uri. La había quedado cómoda, la había quedado arriba, pero no pudo controlar la volea. 30-15. Servicio Carl Knutsson. Lástima ese remate en suspensión de Dani Windahl. 30 iguales. Y ahora es muy bien, valiente, después de haber errado al anterior. Sí, él ejecuta mucho mejor el smash en parado. Más que, como vimos antes, saltando, en parado se coloca muy bien debajo de la bola y la mecánica que tiene la hace levantar mucho. Qué bien. Qué bien los cuatro jugadores. Qué bien, Dani Windahl, cómo caminó hacia adelante en esa bola que flotó por el medio de la pista. Muy bien, con muchísima decisión, ¿eh? Me están encantando los suecos, ¿eh? Los suecos, porque son la novedad, Javi Uri, sí. ya los tenemos más que conocidos. Sí, sí. No, y te están encantando por sobre todo contra quién están jugando así, ¿no? Sí, sí. La verdad que llevamos cuatro juegos, pero muy buenos cuatro primeros juegos se están haciendo. Dos errores rápidos aquí. Decir que estas dos parejas ya han jugado un partido previo esta mañana y hoy les tocaba doblar turno, así que es su segundo partido del día. 40-0. Ahora muy firme Javier Ruiz y Uri Botello. Y no quieren sorpresas en este juego Javi Uri. 3-2 en el primer set para la dupla española. Sí, aquí cometieron Dani un par de errores no forzados con dos restos. Obviamente contra estas parejas no te permiten nada y si quieres tener alguna oportunidad tienes que intentar, sobre todo al resto, hacerle jugar un poquito más de volumen en el juego y no regalar ahí esos dos, tres errores que tuvieron este juego. Pero bueno, al saque está muy firme y a ver si lo pueden mantener. Volvemos enseguida. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bits. You don't need to drive. You don't need it to live. Just to feel you're alive. New Cooper Fermenta E-Hybrid.
Se reanuda este primer set de este campeonato por parejas del Campeonato de Europa. Suecia, como decimos, país que ha crecido increíble y donde Matti Marina ganó un torneo Challenger en Helsingborg. Sí, con Concepción en 2017. Era el primer torneo profesional que se jugaba ahí en Suecia. ¿Y cómo creció desde entonces Suecia, eh? Increíble, increíble. A nivel deportivo y, como decías tú bien antes, a nivel infraestructura, clubes, muchísimos clubes. Me comentan que no hay pistas libres, todo el mundo jugando, ocupadas, no hay para reservar. El pádel ha pegado un crecimiento. Sí, muchos jugadores y entrenadores españoles ya allí, afincados. Sí, sí, sí. Bueno, luego comentaré también mi experiencia en Bastad, en ese World Padel Tour de hace 2 años. 15 iguales a servicio Danny Windahl. Y este año hay un torneo también, ¿no? También hay un Open. Muy bien sacado Danny Windahl ahí a la T, al medio. Estamos viendo en este torneo muchísimos puntos de saque, ¿eh? Directos. Sí, yo creo que es porque no está, la bola está muy viva, no está fácil de controlar y se cometen errores al resto, como este, que no está fácil de controlar y se precipitan un poco los jugadores. 40-15. Uy. Bueno, no estaba mal decidido, ¿no? Quizá le faltó un pasito más. Se sí, quedó un pelín sí, atrás. Le pide perdón al compañero porque casi le pega al compañero y casi le pega a Javi. Doblete. Dos en uno. Qué bien. Esa bola se marcha de Danny Windahl. Cómo cubrió todos los espacios Javi Ruiz, ¿eh? Sí, sí. Porque además le tiró muy bien Calle Cutson ahí paralelo un par de ellas, pero estaba en todo sitio, la verdad. No le dieron oportunidad de poder salir cómodo desde el fondo, ¿eh? Y de un 40-15 pasamos a bola de oro. ¡Ostras! Bloqueo, pasó. ¡Uf! Qué bien resolvió, ¿eh? Porque no sí, era fácil sí, nada, después nada. Del toque de la red. Aparte, después de la pegada, ¿no? Que piensas que la ha ganado. Sí. No solo que la bloquea Javi Ruiz, sino que encima le toca la cinta. Pero bueno, muy bien Danny Windahl ahí, muy concentrado. 3-3. Muy bien al saque. Llega Cal. Ay, lástima esa bola de Dani, que se queda en la cinta. Sí, dudó un poco, lo vio ahí a Javi adelantado, dudó si jugarla suave por el lado y no hizo ni una cosa ni la otra. También si tirarle fuerte al cuerpo. 15-0. Está el servicio Uri Botello. Se marcha esa bola fuera de Windahl. 30-0. Muy bien, Javi, caminando. Sí. Ahí estaba Dani precisamente señalando eso, ¿no? Como que el aire va un poquito hacia ese lado y las dos últimas bolas se le fueron por el lateral. 40-0. Esa bola ahí con demasiado riesgo de Danny Windahl. Ganan su servicio ahora muy cómodo Javi Ruiz y Uri Botello. Recordar que tuvieron 2 bolas de break al servicio de Uri, precisamente Windahl y Cutson, pero desde entonces han hecho 2 juegos en blanco Javi Ruiz y Uri Botello con el servicio. Volvemos enseguida. Vamos a
We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. You don't need to drive. You don't need it to live, just to feel you're alive. New CUPRA Fermenta e-hybrid. Calcutson al servicio ahora. Esta pareja sueca. Como te comentaba, Mati, yo estuve hace 2 años, tuve la suerte de ir al World Padel Tour de Bastad con Victoria Iglesias y Alba Galán. Y la verdad que me quedé encantado y asombrado de la afición sueca. Ver el estadio lleno de esa pista central con 4.000 suecos animando a sus 4.000. Jugadores. Sí. Sí, bueno. Y pagando su entrada, ¿eh? Todos pagando su entrada, nada de nada promocional, ¿no? De como pasa en otros países, ¿no? Sí. Quizá en el que se intenta llenar el estadio. No, no, allí todo el mundo pagando su entrada con un periódico, bueno, impresionante. La verdad que me encantó la experiencia. Bueno, los suecos siguen a lo suyo, ¿eh? Con su servicio. Como decías tú, está muy complicado, ¿no? El restar y el controlar la bola. Sí, ahí veíamos cómo salía de pared Carl y Uri no podía controlarla, se le iba larga. Pero muy bien, siendo agresivos los jugadores suecos. 40-0. Un poco Wimbledon, ¿no? Sí. ¿Le pega? Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Yo también me lo creí, pensaba que iba a pegarle. Qué bien, ese amago. Buenísimo. 4-4. Y se acerca el momento caliente del primer set, Mati. Sí, sí. Aquí vamos a ver. Primero. Está jugando todo tan rápido, con tanta presión, que ahora vamos a ver si son capaces de aguantar este nivel los cuatro jugadores. Qué bien. Qué bien jugado. Muy bien el amago de Dani Windahl sobre la esquina de Uri Botello, que aún así la defendió. Pero Carl Cudson estaba pegadísimo a la red. Muy bien Uri cambiando, abriendo el ángulo. Y no, creo que no le subió mal Carl, ¿eh? No, bueno, no, le no, metió no. Presión ahí a la bandeja de Uri. No, porque encima el globo se iba alejando sobre la T. Y no era fácil buscar el ángulo que buscó Uri ahí a la reja y estaba bien. 15 iguales. Esa bola sí de Carl Cudson sí que se quedó ese lobo cortito. Y Javi Ruiz ahí que no se lo piensa, que le pega muy duro por arriba. 30-15. Qué buena bandeja. ¿Eso es una bandeja o una víbora, Mati? ¿Qué tira Uri ahí? Es un híbrido. Yo entreno con él y la facilidad que tiene para hacer ese golpe, para generar puntos ganadores, sin esfuerzo. Pues parece que no genera esfuerzo, pero con el cuerpo la acompaña. Yo diría que es más un poquito más víbora, pero no llega a ser víbora. Mitad y mitad. Bueno, bien, bien intercambio. Ahí Carl Cudson entró al choque, tuvo su oportunidad, pero muy bien Uri aguantó ahí de volea. Y esto es 5-4 arriba para Uri Botello y Javi Ruiz en el primer set.
Tiempo. Se reanuda este partido de categoría Open de este Campeonato de Europa al servicio Dani Windahl. ...5-4, momento clave, ya no hay lugar al error. Entró... globo altísimo, le suben a largo los dos. Muy bien, Guri cambió el paralelo. Uy, qué bueno. Qué bolón que se tiró tu compañero, Mati. Buenísima. Qué bueno, no era nada fácil, estaba metido sobre el campo de su compañero. Y en el momento en el que estamos, repito que al final. Bolón. Ahora no hay margen de error. Muy bien. Dani Windahl de nuevo, se le quedó la bola alta y la reventó. 30-0. Muy bien. Ahí le pega muy bien, como decía antes. Cuando está bien parado, se coloca muy bien y aunque el globo venga alto, consigue engancharla muy bien. No era fácil. Bueno, yo creo que ni le ha tocado a Carl, ¿no? En este juego. ¿Con qué autoridad han ganado el servicio? La pareja sueca, 5 iguales. Y al servicio ahora Uri Botello. Entretenido primer set, ¿eh? Sí, bueno. 5 iguales. Le dio en el cuerpo. Sí, muy bien. Carl Kuchson. No parecía. Muy deportivo. Carl Kuchson, cómo vive en la red, A la mínima se está yendo al choque todo el tiempo. Ahora se tiró ahí una volcadita, ahí listadita. Sí, quiso amagar a salir por el globo, pero Javi no picó y no le salió la volcadita. 30-0. Esa derecha sin pared de Cal, ¿no? Que se le cuesta un poquito más, parece. Cómo cambia el revés en una mano y dos, Dani Windahl ahí. Otra vez le suben a bloquear a la bandeja de Uri. Y ahí le robaron la red y consiguieron ahí que esa bajada de Uri se quedara en la red. 40-15. Sí, creo que llevaban ya dos juegos y este era el tercero que no conseguían hacer ningún punto al resto. Y consiguen este primer puntito. Se marcha. Sí. Error nada habitual de Javi Ruiz, que tiene muy bien cogido ese remate cortadito ahí a la reja, se le marcha fuera. Sí, ahí tenía poco ángulo, pero da igual, él no suele fallar ahí tampoco, pues capaz de coger reja hasta con desde ahí, desde el centro de pista, por el hombro izquierdo de Uri. 40-30, segundo servicio. Qué buen resto. Esa bola entró. Vaya como llegó Carl Kuchson ahí. Sí, parece que el viento viene hacia este lado y se le marcha fuera ese globo a Dani Windahl. 6-5 arriba para Javi Ruiz y Uri Botello en este desenlace del primer set. Última pausa para ver quién se lleva la primera manga. Bye.
Tiempo. Al servicio del señor Cáñez. Cinco o seis aquí en este primer set. Vemos si fuerzan los jugadores suecos para ir al tiebreak. Le toca a Uri. Muy bien cambiando Carla ahí, un smash rápido. La verdad es que los suecos no se lo piensan, ¿eh? La tienen por arriba y le dan duro. Ahí lo tienes. Sí, y ahí otra vez. Les gusta la pista rápida, ¿eh? Ahí quizá en una pista lenta sufren un poquito más, que hay que trabajar más el punto, tirar más bandeja, ¿no? El pádel antiguo. Sí, seguro. Aquí Javi y Uri no pueden controlar tanto el juego. No son, es muy difícil manejar fácilmente los tiempos, poder correrles el globo cómodamente. Mira, lo tiene que jugar ahí a un centímetro y aún así no consigue progresar en la jugada. Vaya angulito que se tiró Windal. ¿Están sueltos, tú crees? Jolines, la que están tirando para cada sitio. Eso que ha sido. Muy bien, le están poniendo las cosas muy complicadas, ¿eh? Sí. Además está Uri. No está fino. Sí. Está ahí. Lo dijimos un poco, ¿no?, al principio del partido, que podía parecer un partido muy descafeinado por el ranking, que obviamente son hiper favoritos Javi y Uri, pero que por las condiciones y por los tiros que tienen los suecos podía darse un partido interesante. Sí, bueno, y tan interesante que llegamos al tiebreak del primero. Decir que Javi Ruiz y Uri Botello salen de cabeza serie número 2 de este torneo Open, que los uno pues son un tal Paquito Navarro y Ale Ruiz. Tampoco está mal. 1-0. Primer punto del tiebreak que cae del lado de Javi Uri. Sí, por la derecha, como dijiste tú antes, suele fallar un poquito más, Carl. Qué bien. Muy bien. Muy bien presionando con el saque, con la primera volea y luego con ese remate para terminar el punto. Muy bien los suecos. Sí, entró. Y eso también. ¡Buah! Vaya misil de bajada de pared que se tiró Dani Windal. Están en un momento complicado, Uri y Javi. Sí. Verse. Porque los rivales están con la confianza ahora. Están en un momento dulce los suecos. Como tú dices, que las condiciones de la pista favorecen el juego rápido. Uf, qué bien entró. Qué bien entró ahí de nuevo Dani Windal. Impresionante. Rapidísimo. Sí, ahora Javi y Uri creo que le tienen que enfriar un poquito, ¿no? Jugarle alguna más a Carla, a ver cómo responde, porque está en un momento límite en este set, ¿no? 1-3. Bien la pegada de Javi Ruiz. Muy bien, sí, muy bien Uri voleando y Javi aprovechando esa gran volea. Bueno, tienen que hacer un mini break, ¿eh? Servicio Calcutson. Globazo de Javi. Uf.
Qué bien trabajaron el punto. Qué bien trabajaron el punto. Porque hay que ver qué bien empezó Javi Ruiz el punto con un globazo. Pero qué bien los suecos. Y muy bien Windar cambiando las velocidades por arriba, ¿eh? O sea, que es capaz de jugarla, de rematar rápida, pero eso es, ¿eh?, de jugar esa lentita por el medio. Sí, y de bajada de pared, salida de pared ha salido muy bien por el centro, ha aflojado también por la reja de Javi, por el ángulo, muy bien. A ver ahora este saque. Ahí vemos en la grada a la hinchada sueca animando a Windahl y Carl Kutzson. Muy bien Uri, muy bien, cambiando la dirección con el revés hacia, sí, el paralelo. Salió mucho, ¿no? Ese paralelo de Windahl. Sí. Y Uri lo aprovechó para que sale muy rápido ahí, ¿eh? Siempre de ese giro de revés. Lo aprieta y muy bien ahí Javi Ruiz preparado para pescar ahí adelante. Recupera el mini break. Sí, 4-3. Y es buena. Sí, entró. Qué bien. Ahí no falla. Qué bien. Y muy bien Carl Kutzson con esa volea de revés paralela, ¿eh? Sí, muy buena. Metió una presión ahí a Javi que le obligó a defender de... El resto creían que se iba, ¿no?, Uri Javi, y ahí le descolocó toda la jugada. 3-5. Uf. Casi era que se tiró ahí. Y otra vez de derecha, ¿no? Ahí que le cuesta un poquito más quizá. Y tiró ahí contra la pared lateral y casi le entra. Sí, el recurso fue bueno. Se quedó en la cinta. 5-4. Muy bien. Ahí se va. Y como tú decías, ¿no?, ahí jugando un poquito más por Cal en ese momento, la verdad. 5 iguales. Todavía el saque para los suecos. ¡Oh! Esa bola se marcha directa a la pared de fondo de Dani Windahl. Miraba el cielo como diciendo que le había molestado el sol. Vaya momento. Y es bola de set para Javi Uri. Sí, dos errores importantes ahí en un momento clave y qué pasa el marcador para Uri Javi, bola de set. Esa bola se marcha, sí. Bueno, 7-6 arriba para Javi Uri, que han sufrido de lo lindo con un 5-3 abajo que han tenido que levantar en el tiebreak del primero. Sí, lo han tenido contra las cuerdas, ¿eh?, a la pareja española, y un grandísimo primer set hemos visto. Muy igualado, que nos hemos ido hasta el tiebreak sin breaks. Ahí podemos ver las estadísticas. La diferencia un poquito, los errores no forzados, pero también es verdad que cometieron los errores en como juntos, ¿no? Al principio del set al resto, dos juegos, sí, seguidos en blanco. Eso, sobre todo en el resto, ¿no? En el resto, al saque no cometieron prácticamente ningún error. Entonces de ahí la igualdad y el tiebreak lo han tenido ahí para cerrarlo. Y han cometido justo dos errores en a partir del 5-3. ¿Sí? Pero bueno, un grandísimo set y 7-6 para Uri y Javi. Volvemos enseguida. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. You don't need to drive. You don't need it to live. Just to feel you're alive. New Cupra Fomenta e-Hybrid. Padel View, una nueva emoción. Disfruta el pádel con directos, diferidos, entrevistas y mucho más. Siente el pádel en tus manos. Regístrate en padelview.tv.
Ahí vemos que ha pedido atención médica fisio Carl Knudson. Es el tobillo. Bueno, le van a poner un vendaje. Pero no creo que haya sido muy grave, ¿no, Javi? Porque el primer set que han hecho ha sido... Sí, no, no le he notado nada, ¿no? No, no, la verdad que... Que si va a jugar así de bien siempre... No le importaría jugar vendado con un poquito de dolor en el tobillo, seguro. Ahí el jugador sueco... Mirando cómo actúa el fisio... Y volvemos enseguida. Padel View, una nueva emoción. Disfruta el pádel con directos, diferidos, entrevistas y mucho más. Siente el pádel en tus manos. Regístrate en padelview.tv. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bits. You don't need to drive. You don't need it to live. Just to feel you're alive. New Cupra Formentor e-hybrid. Va a comenzar este segundo set de este precioso partido que estamos viendo entre la pareja sueca Carl Knudson y Daniel Windahl contra Javi Ruiz y Uri Botello. Pareja 8 del mundo que se las ha visto y se las ha deseado para ganar el primer set en el que no ha habido ningún break. Han llegado al tiebreak y iban 5-3 para los suecos. Al final, 7-5 para la pareja española. Comienza el segundo set al servicio Dani Windahl. Yo creo que el aire definitivamente sopla más para este lado, ¿no? Sí. Qué buena. Buenísima. Y muy bien la ayuda de Uri. Y vaya globazo que tiró. ¡Ah, bueno! Vaya, vaya bajadita de pared. Lo suelto tiró. Que está jugando. ¡Buah! Dani. Vaya bajada de pared contra la pared lateral. Espectacular Dani Windahl. Muy de Uri esa bola además. Sí. Uf, y cómo pinchó esa bolita de derecha. Vas a tener que firmarlo para más torneos, me parece a mí, Mati. Si juega así siempre, yo me aparto en todas las bolas. 40-0 para Windahl Knudson. Ese globo de Uri. Uf, que se marcha directamente fuera. Parecía que podía entrar, pero no, se marchó directo a la pared de fondo. 1-0 arriba, que siguen sin ceder su saque los suecos.
Ahí en esa pausa que se ha demorado un pelín más porque estaba Carl Cutson cambiándose de camiseta. Bueno, esa bolita de derecha de Uri se queda en la red. 0-15. Al servicio Javi Ruiz. Como entran una y otra vez ahí al choque, bola que se quede flotando como van hacia adelante los suecos. Muy rápido Carl, cuando ve que la bola baja un poquito, ahí otra vez iba hacia adelante. Cuando ve que el tiro de su compañero suyo baja un poquito, le gusta ir hacia adelante y está en zona ahí de tres cuartos para poder apretar la bola. Uf, globazo de Cal. Cómo van hacia adelante, Cómo muy van bien, hacia Cal. Adelante. Muy bien, muy bien. Y de volea de revés va muy, muy bien. Y 15-40, tres bolas, Tres bolas de break. Primer set tuvieron que salvar dos bolas de break Javi Uri. Y ahora en el primer servicio que tienen del segundo set, tres bolas de break para los suecos. Bueno, y esa bola se marcha. Esa boleita de revés se marcha directamente fuera de Javi Ruiz. 2-0 y saque para Wendell Cutson. Muy bien los suecos. En este juego Carl ha estado muy, muy sólido, como ha presionado, como ha ido a buscar el contragolpe y consiguen el break. Vamos a servicio ahora Carl. Le dieron en el cuerpo ahí a Dani Wendell. Sí, no sé quién le dio, si Javi Uri, pero Javi parece. Suma. Sí, sí. Se quitó Dani Wendell, pero no. No le dio tiempo solo que a girarse. 0-15. Ahí se frenó Javi, se creía que se iba, pero desde este lado se frena la bola. Uf, vaya bola de contrapared lateral que levantó Cutson. Muy bien. Ese globo sí que se le quedó un poquito corto a Dani Wendell. Y muy bien, Uri Botello ahí para terminar el punto. 0-30, ojo, que le pueden devolver el break a la primera de cambio. Primer servicio de nuevo para Carl Cutson, tocó la cinta y entró. Fue ya muy buen globo de Uri, ni mejor la bajada de pared de Dani Wendell, buenísima. Lo difícil que es que Javi Ruiz tenga que dejar la pelota pasar porque Javi Ruiz bloquea muy bien. Qué buen resto. Bueno, y otra vez ese remate de Uri Botello que da en el pie, en este caso de Dani Wendell. 15-40 y el restazo que tiró Javi Ruiz ahí, paralelito de revés. Sí. Buenísimo, para coger la iniciativa del punto y del resto. Tres bolas de break aquí. Bueno. Tres bolas para devolverle el break rápidamente a los suecos. Se pasó de frenada a Uri ahí, no frenó. Sí, igualmente se le quedó la bola. Se le quedó, ¿no?, la anterior muy alta. Y ahí entró muy bien Dani Wendell. Que otra cosa no, pero entrar al choque. Van como leones ahí. Muy bien los dos, les gusta mucho.
Uf, esa bola de Javi Ruiz se queda en la cinta. Esa chiquita que tira. Y es bola de oro. Salvaron dos bolas de break ya los suecos. Les queda una tercera a Javi Uri. Qué bien. Le queda. Llega. Llegó Javi. Y ese lobo también entra. ¡Oh! Y la tenía, ¿eh? La tuvo Dani Windahl. Estaba mal parado Javi, sí. ¿Eh? Que cambió al paralelo, pero que se le quedó en la red esa volea de revés a Dani Windahl. Y esto es 2-1. Consiguen hacer el contrabreak Javi Ruiz y Uri Botello. Vamos a publicidad y volvemos en un minutito. Dame agua, por mi colega, por fin. Padel View. Una nueva emoción. Disfruta el pádel con directos, diferidos, entrevistas y mucho más. Siente el pádel en tus manos. Regístrate en padelview.tv. A servicio, señor Botello. Se reanuda el partido. Este segundo set de este Campeonato de Europa que estamos viendo en Padel View. Recuerden que en www.padelview.tv tienen acceso exclusivo a mucho más contenido de este Campeonato de Europa. Por ejemplo, este mismo partido narrado en inglés. Entrevistas a los campeones de cada partido. Y muchos más contenidos, reportajes y entrevistas a todo lo que engloba este Campeonato de Europa. Solamente hay que registrarse en www.padelview.tv. Completamente gratis. Y además, si lo haces antes del domingo, entras en un sorteo. 15 iguales, 2-1 para la pareja sueca. No están cómodos, ¿eh? Uri y Javi Ruiz. No se sienten cómodos, sobre todo, más que nada en defensa. Se sienten como muy agobiados, ¿no? Que no pueden controlar la bola, que les viene muy, muy rápida y no pueden cambiar de ritmo, se les va larga, no están cómodos en pista. Calor también. Sí. Segundo partido del día, recordarlo. Que ellos han jugado ya a las 9 de la mañana, jugaron en el primer turno y hoy les toca doblar por parejas. Y esta tarde encima que tienen selecciones. Juega España contra Dinamarca. Qué buena bola de Cal. Esa bola es buenísima. Vaya bolón que metió Uri. No. Sí. Entró. Ah, bueno. Vaya bola. Uri no entiende nada, ¿eh? No, le ha pasado por arriba, parecía que se iba larga y... Ha dado dos paredes, de luego. Sí. Puntazo de Carl. Cómo se ve que están disfrutando, ¿eh? Los jugadores suecos jugando muy sueltos, les salen las cosas. Bueno, una oportunidad para ellos jugar contra los número 8 del mundo. La televisión en directo, en un campeonato de Europa. Bueno, creo que la ocasión lo merece. Bien, esa volea
de Javi Ruiz. ¿Cómo lo canta Uri, El bien. Sí, sí, pues sabe que no es un momento cualquiera, Que acaban de recuperar un break, 2-1, 30 iguales. Que no cojan más confianza los jugadores suecos. 2-2, bien esa bandeja de Uri de nuevo ahí sobre el rincón de Carl Kutson. Ah, que Uri ahí tira esa bandeja fantástica en suspensión. Sí, gira muy bien con la cadera, los hombros y al final le mete un poco la muñeca. Vamos, va espectacular. 2-2. Llega Javi Ruiz, llega Javi para sacarla fuera. 0-15. Muy bien, Javi. Bien el amago de cara ahí, también. Uf, entró. Parecía que se iba. Puntazo. Muy bien, Javi. Buenísimo, 0-30. Sí, salvó dos momentos complicados. Uno con la contra que la puso un milímetro. Y salvan un punto importante, 0-30. Pero igualmente jugando muy bien los suecos, lo pasa muy, que hay, muy bien. Es verdad que los españoles ahora han jugado dos puntos tremendos. Sí, contra cualquier otra pareja esos puntos los hubieran ganado, pero Javi y Uri sacan un par de recursos que... Y aquí Uri comete un error muy claro, tenían la posición ganada, habían recuperado la red y una volea fácil. Volea alta de derecha, sí. Que solo quiso poner para no perder la posición y por cuidarla la deja en la red. Qué bien. Bueno, como la baja de pared Dani Windahl, Sí, ahí hablaban Javi y Uri de quién era. Javi le decía que estaba pendiente un poco de si la cruzaba porque la había ganado varias por el lado también. Sí, que tira para cualquier sitio. Sí. Y muy bien. Cambia muy bien las direcciones y a gran velocidad. 30 iguales. Y remonta en el juego, Sí, de 0-30 a 40-30. Sale mucho esa bola. Qué bien ese lobo rapidito de Dani Windahl. Bien tapado Uri. Y sigue el punto. Lo que hablamos, ¿no? Que ahí se frena. Sí. La bola. Vaya bote pronto de Javi Ruiz. Impresionante. Qué cambio, la dificultad de ese tiro. ¡Buah! Ya había hecho otro bote pronto antes durante el punto increíble, pero es que este... Mira, ahí está. Y ni sin muta, Sí, sí. Rompió a Carl Kutson, que estaba en la red. No se lo esperaba ahí. Nadie nos lo esperábamos ahí. Bola de oro. De 0-30 a 40-30 y ahora bola de oro en este mismo juego. ¡Uf! Saque al límite, ¡Uf! Se quedaron mirando a Yuri y Javi Ruiz por si se había ido. Fue buena, pero... Fue... Dio en toda la línea y lo sacan los suecos. 3-2 arriba para ellos en este segundo set. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. You don't need to drive. You don't need it to live. Just to feel you're alive. New Cupra Fermenta e-hybrid.
Al servicio del señor Rey. Ahí veíamos a los aficionados suecos que se han acercado aquí a este centro comercial La Cañada a animar a Dani Windahl y Carl Kutzon. Misil de Javi Ruiz de bajada de pared que Dani Windahl no puede controlar. Se le marcha afuera directamente a la pared de fondo. 15-0. Muy bien ahí Javi Ruiz en la pegada. 30-0. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bolón! De Carl Kutzon, como tiró ese revés abierto al ángulo. ¡Buah! ¡Buenísimo! Esa bola de Dani Windahl se marcha directamente fuera. Repetimos que el aire viene hacia el lado de Javier Ruiz y Uri Botella ahora mismo. Y hay que tener cuidado con los globos porque se marchan fuera. Van a favor de aire. Qué bien, Javi. Qué bien, Javi, cómo se metió literalmente en el centro de la pista para cerrar esa volea de revés de Carl Kutzon. 3-3. Qué buena pegada de Carl Kutzon, que se la trae, pero que muy alta. Siguen firmes con el saque, Mati. Están prendidos, ¿eh? No bajan, no les ha afectado tampoco perder el primer set, siguen muy firmes al saque. Han tenido un 2-0 arriba en el segundo set. 2-0, sí, y ven que tienen sus opciones, ¿eh? Han tenido 2-0, han visto que le han remontado Javi Uri y aún así, bueno, le han remontado y han tenido bola de oro en el juego anterior para romper. Y aún así, muy bien. Aquí se va. Sí, se marcha fuera. Qué buena. Muy bien cambiado, ese es más rápido. Buenísimo. Bueno, pues los jugadores suecos que ganan con mucha facilidad su servicio, apretando, apretando y apretando, con volea, con saque, con primera volea y con remate, y de ahí nos salen Javi y Uri. No dudan, no están dudando nada, muy agresivos al saque y le están poniendo las cosas muy, pero que muy complicadas. Vamos a ver. Una nueva emoción. Disfruta el pádel con directos, diferidos, entrevistas y mucho más. Siente el pádel en tus manos. Regístrate en padelview.tv. Se reanuda este segundo set de este campeonato de Europa, de este partido de modalidad Open por parejas. 4-3
para los suecos Carl Kutzon y Dani Windahl. Al servicio ahora Uri Botello. Segundo servicio. Ahí de nuevo esa bandeja espectacular de Uri Botello. Ni bota, ¿eh? En salto. Fantástica. 30-0. Bueno, estamos viendo eso, ¿eh? Que es muy difícil restar, muy difícil hacer break. Pues la pista está rapidísima, como decimos, y se pasa en los juegos rápido, ¿eh? Qué buena. Muy bien. Se marcha de este lado. Sí. Para este lado viene el viento. Esa va, globo de Javi Ruiz que se va directamente fuera de la pista. 40-15. Qué bien, Carl, otra vez. Como viene hacia adelante. Puf. Bien aguantado, Uri. Qué bien jugado. Trabajaron muy bien el punto ahí por el lado de Carl Kutzon. Y le tiraron la última, ¿verdad? La podrida se la tiraron a Dani Windahl. Sí, igualmente Dani se apuró un poco, quiso dar el paso cuando su compañero estaba mal colocado por el fondo, entonces se veía que no iba a poder jugar una bola cómoda para que él pudiera meterse y lo cogió mal parado Javi Ruiz. Cuatro iguales. Qué buen globo de Javi Ruiz. Qué bien. Qué bien Carl Kutzon, ¿eh? Cómo midió dónde estaba la red. Muy bien. Ahí vemos. Y con la envergadura que tiene, toda la bola que se quede alta, como llegue, la saca bien por cuatro. Qué bien. Muy bien, Javi. Ahí no le avisaron a Carl que se venía Javi Ruiz, Uri estaba atrás. Qué bien Javi Ruiz como dominó el punto y cómo subió ahí a la bandeja de Carl Kutzon. 15 iguales. El lobo fue muy bueno, paralelo. Y ahí Carl, como está haciendo todo el partido, ¿verdad? Valiente. Sí, no era tan alto el globo, no le dio tiempo a meterse debajo y no se pudo impulsar, ¿no? 15-30, ahora problemas para los suecos en su saque. Uf, qué globazo. Muy bueno, Uri. Muy bueno. Ahí se liaron un poco entre Windahl y Carl Kutzon. King de los dos iba esa bola. Al final ni uno ni otro. 15-40 y tres bolas de break para Javi Ruiz y Uri Botello. ¡Qué bueno! Vaya bolita que se acaba de tirar Carl Kutzon y en bola de break. ¿Sabía cómo era el marcador o no? ¡Qué bueno, Carl! 4-4, 15-40 y se tira esa dejadita para sacarla por la puerta. Por la puerta, impresionante. Mira, otra. Esa ya no le salió tan bien, aunque le pero sirvió consigue el punto, ¿eh? Para que
Uri se precipitara ahí, quiso contraatacar, bola de oro. ¿Se tira otra o no? ¿Tercera? Al resto, Javi Ruiz, 4-4. Si se tira otra. Sigue siendo bola de set, o sea, bola de break, perdón. ¡Oh! Y esa bola de Javi Ruiz, que se le queda en la red. La tiró rara, ¿verdad, Danny Winder? Porque la tiró plana, no la tiró... Sí, dio mucho rebote, ¿verdad? Le quedó, sí, más cómoda a Javi de lo que parecía, yo creo, y... Y bueno, mantiene el saque, ¿eh? Sí, 5-4 arriba para Danny Windall y Carl Kutson. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. You don't need to drive. You don't need it to live. Just to feel you're alive. New CUPRA Fermenta e-hybrid. ¿Cómo está creciendo el pádel en Europa? Tanto en número de pistas, como números de jugadores, como en la calidad de los jugadores, Mati. Impresionante, sin duda. Podemos ver el nivel, bueno, lo vimos ayer con jugadores franceses, hoy con suecos. Impresionante el nivel que están mostrando, ¿eh? Y ante las mejores parejas del mundo. No es que están jugando contra cualquiera. 0-15 y los suecos gritando cada punto como si les fuera la vida, ¿eh? O sea, están metidísimos en el partido. No, saben que están dentro del partido, que están haciendo mucho daño, que están sintiendo mejor la bola en la pista que Javi Uri y que están ahí, a un pasito de meterse el set en el bolsillo. 15 iguales. Muy bien, Uri. Les cuesta salir, ¿no?, del fondo, ¿no?, muchas veces ahí. Que cometen muchos fallos al resto, ¿no?, quizá. El único pero que se le puede poner a los suecos. Sí. Qué bien, Windal. Como amagó de nuevo con el lobo y se la cambió a Javi a los pies. Cogió a Javi dando un paso hacia atrás. 30 iguales. Ojito. Vamos a dos puntos, ¿eh? A dos puntos de set. Como les pasó en el primer set. En el primer set tuvieron 5-3 arriba en el tie break. Recordemos. Y ahí Uri intentando calmar a Javi Ruiz. Carl Kutson, que va a secar el cristal que está mojado de cuando chocan los jugadores con las paredes. Bueno, 30 iguales. Qué bien, Carl. Muy bien, Uri boleando y Carl sacó una bola dificilísima. Sí, 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 sí. Y ahí Javi, en vez de repetir la dirección, la verdad que cambió y sorprendió a Windall también. Bola de 5 iguales. Esa bola se marcha afuera. Es bola de oro y es bola de set. Sí, muy bueno el globo rápido de Dani. Lo pilló a contrapié a Uri, que arriesgó mucho con ese cambio. Bola de set, ¿eh? Y se queda en la red. Ostras, se queda en la red de esa bola. Uf, de Danny Windall, 5 iguales. Sí, no se separó de la bola, le sorprendió, le vino muy encima y... Sí, lo que estaba hablando antes, ¿no? De que
lo lógico es repetirle al mismo, ¿no? Que Javi Ruiz me sorprendió que le cambió en vez de haber sido un calle cuando estaba vencido. Ahora Uri sí que repitió a Windal. Y estaba mal parado. Y es 5 iguales. Partidazo. Bueno, es que han tenido bola de set los suecos. Ya. Buenísimo el lobo de Uri. Sí, allí de este se lado, frena. Sí, sí, se frena. De este lado deberían aprovechar Javi Uri, que se puede tirar mejor el globo, que se frena. Que es más fácil tirarlo con viento en contra. 30-0. Uf. Oh, qué buena bola de Javi repartiendo, Javi. Sí, 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 sí. Buenísima la bola de Javi Ruiz. Ese paralelo. Y ahí Cal, que volvió a tirar la contrapared lateral, pero ahora sí que no le salió. 30-15. Qué bien, Javi. Muy bien, Javi. Qué bien, Javi. Y ahí Cal Cutson no se atrevió a la pegada. Cuando, bueno, es lo que le está dando resultado, ¿no? Jugar valiente, toda la bola que va por arriba le pegan duro. Esta vez no estuvo por la pegada, ahora sí. Y ahora sí que tiene premio. Hay fallo importante de Uri porque sabe que se frena la bola, le intentó dar un poco más de altura, pero se queda muy corto. Y muy bien Car, que no duda y la trae muy alta. Bueno, 40-30. Y aquí con la bola de oro no te puedes relajar, porque tienes un 40-30 que en otra ocasión tendrías un poquito de margen, pero si pierdes este punto con la, se te pone en bola de oro y cambia por completo todo el juego. Sí. Bueno, pero no hace falta porque Dani Windal de remate cierra el juego 6-5 arriba la pareja sueca. Hacemos la última parada y volvemos enseguidita. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or place bids. You don't need to drive. You don't need it to live, just to feel you're alive. New Cupra Fermenta e-Hybrid. Padel View, una nueva emoción. Disfruta el pádel con directos, diferidos, entrevistas y mucho más. Siente el pádel en tus manos. Regístrate en padelview.tv. Vamos a ver el desenlace de este segundo set al servicio Uri Botello. Uy, esa bola de Javi Ruiz se quedó adentro. Uf, vaya contrapared al revés de Uri, fantástica. Uf, la vuelve a salvar Calle. Buah, vaya punto que han sacado los suecos. 0-15. Muy motivados, ¿eh? Con muchas ganas, muy sueltos. Sí, sí, se les nota con hambre. Y ahí puede tirar luego más cómodo, como decíamos, con el viento en contra. Se frena. Qué bien, ahí Uri de nuevo vuelve a ganar esa bandejita cruzada. Recordar que estamos en Padel View, donde pueden ver cuando finalice el partido la entrevista a los campeones en www.padelview.tv. Te registras completamente gratis y tienes acceso
a todos los contenidos de este campeonato de Europa. Qué bien. Uf, esa bola de Uri. Pensaba que le iba a apretar en cruzado, que le está funcionando bien, y sin embargo que quiso cambiar al paralelo. Sí, venía con el efecto de la contra, ¿no? Aflojó un poquito la mano y se le quedó en la red. Bueno, otra vez problemas para el saque de Javi Ruiz y Uri Botello. Recordar que ya tuvieron que salvar una bola de set en el anterior juego en el saque. Cuidado, cómo se vienen. ¡Uy! ¡Oh, la tuvieron! Muy, muy bien, Carl, ¿eh? Cómo dio el paso hacia adelante, la volea fue espectacular. Y Dani le vino la contra un poquito baja, no se pudo meter debajo de la bola, lo vio Javi ahí adelantado y falló con el smash. Muy bien los suecos, ¿eh? ¡Uf! La tuvieron. ¿Cómo respiraron? Sí. Uri y Javi, ¿eh? Pues la tuvo Windal de pegada. 30 iguales. Vaya restazo de derecha de Carl Crutzen. Buenísimo. Sí, ahí se estorbaron un poquito. Yo creo que ahí la bola era un poquito más de Uri. Estaba bien parado con el cruzado, con el revés. Y son otras dos bolas de set. Y tendrá que ser con segundo servicio para Uri Botello. Uf. Uf. Qué bien, Cal. Muy, muy bien. Entra. No, se marcha. Pensaba que le iba a frenar el viento. Sí. Apretó muy bien Uri ahí en el cruzado, pero Cal le había salido muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y de derecha sin pared, que estábamos hablando antes que había regalado dos o tres. Pues nada, ahora perfecto. Bueno, bola de oro. Uf. Se quedó Cal. Sí, sí. ¡Oh! ¡Ostras! Bueno, salvan. Tercera, tres, ¿eh? Han salvado ya. Otras dos bolas de set en este juego. Tres en total y Javi, sí, no dudo ahí. Bajó muy, muy firme la bueno, salida bueno, de pared. Que la bajada de pared esa prácticamente rozó la cinta, ¿no? Sí. Que es lo que se quejaba Windal, que entró por un milímetro. Cayó en picado esa bajada y no pudo controlar Daniel. Qué bien. Qué bien caminan de atrás hacia adelante. Y esa bola se marcha fuera. El primer punto del tiebreak, que es para Carl Crutzen y Dani Windal. Bueno, vaya partidito que estamos viendo. Partidazo. Qué bien. Qué bien, Javi Ruiz. Cómo apretó de bajada de pared. Cómo caminó hacia adelante. Muy bien. Un iguales. El amaguito de Javi Ruiz, buenísimo. Muy bien. Se quedó un poquito corto el logo de Carl. Y vio que salía hacia adelante Javi. Y muy bien con el amago. Qué difícil, ¿eh? Tirar ese remate suave por el medio para que bote y se muera en la pared de fondo. Muy difícil porque la bola te viene sin fuerza y tú quitarle más menos velocidad, muy difícil dejarla ahí. Bien la pegada ahora de Dani Windal, que no lo piensa. Muy bien, 2-2. Bueno, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar así, Mati? 7-6 el primero. 6-6. Tiebreak 2-2. Y habiendo salvado Javi Ruiz y Uri Botello ya tres bolas de set. Vaya globazo espectacular de otra Uri. La repite. Vaya la bajadita de la pared. Tiene otra atada vez. Esa, ¿eh? Sí, contra la pared lateral. Qué bien. Uf. Muy bien, Uri. Vaya muy cómo bien se agarraron ahora la pista Javi Ruiz y Uri, ¿eh?
porque la verdad que los suecos lo jugaron muy bien. Y ahí Windahl entró de atrás adelante perfecto para ganarla, valiente, pero muy bien ahí Uri. ¿Cómo lo salvó? Y hacen el mini break. 3-2. Uf, esa bola se va. Sí, se debería de ir por el viento. Igual que el globo anterior de Windahl se quedó ahí pegado a la pared de fondo. Sí, muy bueno Dani, cambiando con la dirección con el globo cortadito. Sabía que se frenaba un poquito y lo tiró perfecto para que se muera y Uri no pudiera salvarla antes. Bueno, 3-3 en el tiebreak. Ahí lo que hablamos, ¿eh? Ese viento, se marcha esa bola por muy, muy poquito. Sí, de aquel lado tienes que tener un poquito más de paciencia, ¿no? Es difícil mantener la bola, tener sensibilidad ahí de volea para poder tirar un globo bueno. Quizás aguantar alguna más por abajo para que te quede más cómoda. Uy, esa pegada de Calculson se queda dentro. Bueno, qué pena, ahí tuvo la pegada Calculson. Le dio en la reja y se quedó la bola con opciones para Uri y Javi. Y que luego termina en el punto. Y es 5-3 para Javi Uri. Segundo servicio para Dani Windahl. Entra, entra. Esa bola. Y esa bola vamos a ver. Se va. ¡Uf! Vaya globazo. Y se fue. Vaya globazo de Dani Windahl. Perdón, de Carl Kutson. La deja botar Uri y se marcha directamente fuera de la pista. Hay que ver qué cara se te queda, ¿verdad? Cuando te pasa eso. Sí, lo peor es que Uri seguro que sabía que se podía ir. Pero como que no quiso meter la bala y ya fue tarde. 5-4. Qué buen globo de Dani Windahl. Y ahí. Qué bien, qué claro. Bien, qué muy bien. Bien. Para mi gusto es que lo que tiene que hacer, o sea, no tiene ni que amagar ni una vez. Bola que se le quede por ahí, la tienes que jugar, te está saliendo bien, la bola te sube. Y 5-5, ¿eh? 5-5. Esa bola se marcha de Carl Kutson. Intento tirar de nuevo el lobo muy alto, pero eso, el viento la trae para este lado. Se marchó fuera y es bola de partido para Javi Uri. Qué bien apretó. ¡Buah! Qué bolón de Uri. Uf. Muy, muy decidido Uri. Y ahora sí, juego, set y partido 7-6, 7-6 de Javi Ruiz y Uri Botello ante una formidable pareja sueca como son Dani Windahl y Carl Kutson, que han hecho un auténtico partidazo, Mati. Partidazo con todas las letras. En ambos set, ahí vemos cómo saludan a su hinchada. Ambos los han tenido ahí, han jugado muy sólido durante todo el partido, no se han venido abajo. Al saque no han cometido prácticamente errores, muy agresivos. Y les han puesto las cosas complicadísimas. Tres bolas de set tuvieron este segundo set. Partidazo, partidazo por parte de ellos que Javi y Uri han tenido que sudar de lo lindo para poder pasar de ronda. Sí, ahí vemos los números de este set, en el que, bueno, pues máxima igualdad en el marcador, pero sin embargo, errores no forzados. Tuvieron 4 más Uri Botella y Javi Ruiz. Y me sorprende la diferencia de winners, ¿eh? 21-13 de Javi Ruiz y Uri. 3 puntos de oro que ganaron Javi Ruiz y Uri. Ahí que en los momentos importantes, los dos tiebreak, la verdad que han jugado mejor.
Han jugado muy, muy, muy bien Javi Ruiz y Uri. Sí, impusieron un poco ahí su veteranía en los momentos importantes, pero tres bolas de set, como decíamos, en este segundo set, han 7-6, 7-6, más igualado prácticamente imposible, así que tienen que estar muy orgullosos los suecos y el pádel en general, ¿no? Yo como aficionado al pádel, poder ver a parejas así nuevas, suecos, franceses, compitiendo a este nivel con los mejores jugadores del mundo es impresionante. Contra la pareja 8 del mundo, que se dice pronto. Es impresionante para el pádel. Bueno, vamos a despedir a Mati, que se va al set de entrevistas para hacer las entrevistas con los campeones, con Javi Ruiz y Uri Botello. Recuerden, en www.padelview.tv la pueden seguir ahora mismo en directo, igual que tendrán acceso al programa diario que haremos por la tarde, que reanudamos la conexión a las 6 con Alemania-Holanda masculino. 5:30 tendremos el programa del peloteo, con entrevistas y con un invitado y con el resumen de la jornada de lo que ha dado de sí. Así que les dejamos ahora en breves momentos con Mati Díaz y los campeones Javi Ruiz y Uri Botello.